Bien, pues hemos venido a ver un proyecto interesante que los vecinos del Tomillar y su representante Enrique Valle nos habían comentado a Blanca Merino y a mí, puesto que esta zona, cuando se recepcionó el pozo que daba riego a todos los jardines, siempre ha dado problemas, la bomba se averiaba, todos los años había que gastarse un dinero en reparaciones. Hablamos con Rosdale, la empresa que en su día urbanizó, que se hizo cargo pues de hacer un nuevo pozo una vez que los trámites administrativos estuvieran resueltos. Una vez que Minas concedió el permiso del pozo sin ningún problema y una vez resueltos todos los trámites administrativos, pues Rosdale se ha hecho cargo de esta obra que venía reivindicando los vecinos, de un nuevo pozo que dé riego a los jardines de esta zona que estaban manteniendo los propios vecinos del Tomillar. Como digo, en su día pues la recepción no fue correcta. Rosdale ha mostrado buena voluntad para asumir los gastos, que son 12.000 euros el gasto del nuevo pozo, un pozo que tendrá una profundidad de 80 metros. Como curiosidad, podemos decir que nuestro concejal de infraestructura ha apreciado cómo hasta aquí llegaba en sus tiempos el mar, porque por los restos que están saliendo del pozo que está haciéndose. Y como digo, una vez resueltos todos los trámites administrativos y los permisos administrativos oportunos, sobre todo el de Minas, pues estamos procediendo a la obra. Rosdale ha asumido los gastos de la obra de este pozo de 12.000 euros, que tardará unos 2 días en terminarse, más el tiempo que la casetita que cubrirá el pozo y que gestionará el funcionamiento y la bomba del pozo, que hará también Rosdale, calculamos que en 10-15 días estará en funcionamiento, con lo cual un tema que ha dado problemas desde que se hizo, así nos lo transmitían los vecinos, y gracias al interés de los vecinos y a que nuestra labor de intermediación con Rosdale ha tenido una actitud positiva de Rosdale, pues todos estos jardines de la zona se van a poder mantener prácticamente sin coste. Yo quería agradecer al equipo de gobierno, en este caso al alcalde, porque este proyecto, como ha dicho, esto es un proyecto que llevamos ya detrás de desde hace 6 o 7 meses. Ya antes de la feria ya teníamos el visto bueno por parte de la Agencia Andaluza del Agua y de Minas, pero queríamos esperar hasta que se empezara la obra. Agradecerle también a Rosdale, porque bueno, es una promoción que se hizo ya desde el año 97 y que bueno, con las gestiones que ha hecho el alcalde, pues ellos han reconocido que había un fallo y la han querido reponer. Quiere decir que es una garantía para la gente que sepa que bueno, hay una promoción o hay una cooperativa, como en este caso Rosdale, que una vez que transcurre el tiempo, cuando hay cualquier problema, también saben solventarlo. Agradecerle al director de la Agencia del Agua y hacían al técnico, agradecerle a la concejala, a los técnicos de Medio Ambiente de aquí del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, así como un gran amigo mío, que es Manrique, que nos abrió las puertas para que hoy esto sea posible también. Desde aquí vuelvo a insistir, agradecerle al alcalde las gestiones que ha hecho. Es lo que él ha estado comentando, esto era año tras año gastando una bomba que costaba 1.800 o 2.000 euros, no estamos para tirar dinero y lo que estamos es para intentar solucionar, que esto ya está solucionado para los restos. Estamos de acuerdo que el pozo va a tener agua suficiente y que la bomba habrá que reponerla cuando se desgaste, porque desgaste, pero no porque todos los años solamente había 10 minutos de agua. Por lo tanto, de aquí mi agradecimiento de nuevo al alcalde, hemos sabido esperar. Hemos esperado y cuando es una realidad, pues aquí estamos. Desde aquí de nuevo, pues muchísimas gracias y que lo disfruten los vecinos y que la asociación estamos para eso, para intentar solucionar los problemas de ellos.